barrial rodó la luna, dos grillos dieron la señal, y al corazón un niño llegó la gracia. Por una endija del cartón, como un silbido helado entró, un brujo que aparece de vez en cuando. Vamos, le dijo al niño, tu sueño tiene una estrella. Toma este campo libre y esta pelota de media. Vamos, que están los duendes dispuestos para jugar. Había una vez un señor llamado Mario Alberto Kempes, pelilargo, alto y con un acento al hablar que hace saber que nació en Córdoba. La historia de este señor es muy jugosa. Fue futbolista profesional durante 23 años. No era un 9 de área, pero vaya si hizo goles. En el total de su carrera se pueden contabilizar unos 357 en 649 partidos. Medio gol por partido. No está nada mal. Su Copa del Mundo en 1978. Un país gritó con él los 6 goles que hizo en ese Mundial. El mundo se rindió ante aquel 10 que hizo de todo en el torneo. Goles de cabeza, atajadas en la línea para salvar un partido, festejos de gol con corridas interminables y el título. Esos 2 tantos en la final para que Argentina ganara su primera Copa del Mundo y él fuera el goleador y el mejor del Mundial. Creo que con todo esto suma méritos más que suficientes para que uno no se olvide de él a la hora de nombrar a los mejores en la historia. ¿O cuántos jugadores de fútbol pueden presumir que el segundo estadio más grande del país lleve su nombre? Solo uno, Mario Alberto Kempes, un grande o simplemente el matador. Se vuelve delator, la fiebre volverá. Un suave látigo, una premonición y una llaga en las manos.
van a saludar. Ahí está, el aplauso fuerte. El profe también es presente. Es extraordinario. Gracias, chicos. El saludo al público. Y fuerte el aplauso hacia ellos.